Chris Parmelee, que en los últimos partidos ha sido muy importante para las victorias de los Tigres del Licey, ya la tercera de manera consecutiva. Le voy a preguntar qué cambió en su ritmo, porque ya vemos que en los últimos partidos ha respondido muy bien con el bate. What do you think you change about your game? You know, maybe the rhythm, or just was a matter of time? You know, just getting some of my timing back, and like you said, playing a couple more games and getting some pitching under my belt, seeing the ball better, and you know, just making sure you swing at good pitches. That's important. Ahí está. Era cuestión de tiempo, conociendo un poquito más la liga. Estaba también leyendo mejor sus picheos para poder así darle a la bola, y definitivamente eso ha tenido pues un buen resultado. No solamente él, el equipo en general ha tenido muy buena actuación en estas últimas tres victorias. ¿Qué le ha visto quizás en los camerinos y en la motivación de los muchachos que se ha plasmado en el terreno de juego? What do you think it changed in the whole team? You know, like some motivation, maybe Juan Francisco, maybe Jairo Asensio. What do you think it changed? Well, definitely Francisco. He definitely lightens the mood. He's fun to be around, and you know, things are starting to fall for us now, and we're playing good as a team. So we'll keep that rolling as long as we can. Definitivamente sí, ha hecho el cambio, la integración de Juan Francisco y también de Jairo Asensio, y eso le ha motivado como equipo y a tener pues muy buena actuación. Le voy a preguntar, porque la primera vez que lo entrevisté no le dije hasta cuándo pretendía durar con los Tigres del Licey. For how long are you going to be in here? I'll be here till December 4th. Yeah. Va a estar aquí hasta el 4 de diciembre, es decir que bastante tiempo va a permanecer con nosotros. Thank you very much and congratulations. Thank you very much. Bueno, seguimos con más de Licey TV. Estuvimos conversando con Chris Parmelee, quien disparó cuadrangular en el día de hoy, además de que ha sido un ente importante en los últimos partidos y las victorias del conjunto azul.